Bien, estamos ya en la pizarra y vamos a arrancar con el partido que sin duda más comentarios ha suscitado, este entre el Athletic y el FC Barcelona. Se va a hablar mucho durante la semana de cómo juega el equipo de Martino, de si juega bien, si juega mal, si es verdad que la primera parte fue tan buena como Martino dijo. Queremos rescatar sobre todo la acción del gol, del 1-0, del gol que ha decidido el partido, porque es una jugada en la que hay un extraño despeje de Mascherano, una decisión que sorprende por cómo suele jugar el Barcelona. Es una acción en la que tiene la pelota el Barça, intenta salir jugando como es habitual, el Athletic va a presionar con tres, está Susaeta sobre Pinto, Toquero sobre Piqué, Mikel Rico sobre Busquets. Pase a Busquets, bien, Busquets para Mascherano, y ahí Mascherano aparentemente tiene una opción sencilla de pase a Adriano por abajo, no hay nadie cortando, pero decide tirar el balón largo. Toca con el pecho Fábregas, a Iniesta también se le va la pelota. Y mientras esto pasa, Adriano en ningún momento recupera la posición defensiva. Susaeta, que está siendo controlado por Mascherano y Busquets, se va a quedar libre, porque una vez se va Ander, obliga a Mascherano a salir y Susaeta sin balón ataca muy bien el espacio. Siempre hemos dicho que Susaeta es quizá uno de los mejores jugadores de primera división sin pelota, o sea, desmarcándose. Ahí vemos cómo, ahí está, se tiene que ir Mascherano y Susaeta lee perfectamente dónde está el espacio para acabar buscándolo, obligando también a Piqué a salir. Y es una vez llegados a este punto ya es una jugada indefendible, pero sobre todo yo me quedaba con ese detalle de, teniendo Mascherano la opción de pase que parecía bastante clara al lateral izquierdo por abajo, es decir, con el interior del pie derecho no había nadie que le tapara la línea de pase, decide tirar ese balón largo que al final Fábregas no puede controlar, Iniesta intenta controlarlo y se le va hacia atrás. Yo creo que el factor clave en el gol sobre todo es esa decisión de Mascherano de no jugar en corto porque tenía salida bastante sencilla y de jugar en largo. Luego también la no rectificación de posición defensiva de Adriano es clave en ese gol.